buenos días a todos. Yo soy el teniente coronel Manuel Martín. Uniamo teniente coronel Manuel Martín. Responsable de la investigación criminal de la Guardia Civil en Cataluña, en España. Criminal y Guardia Civil en Cataluña, en España. Y en primer lugar lo que quería manifestar es un agradecimiento a lo que son todas las autoridades así como a los medios de comunicación que están aquí presentes más medias, para poder transmitir la idea del éxito, digamos, de la colaboración conjunta entre cuerpos policiales de diferentes países. El crimen organizado no tiene fronteras y la investigación desarrollada por los cuerpos policiales tampoco la tienen a la hora de llevar a cabo sus investigaciones dentro de los marcos establecidos como es el caso en el marco de Eurojust, y han dado como resultado por la explotación de esta operación en este caso de las víctimas, digamos, españolas que han tenido, digamos, su radicalización en los autores ubicados en Albania. Se trata de una operación más allá de lo que es el propio país de Albania, dado que se ha desarrollado también operativa en Ucrania, Macedonia del Norte y Georgia. Y el éxito, entiendo, de la operación es el éxito policial y la colaboración entre las autoridades de los países. Midis autoritetele policore të vendeve të ndryshme. Muchas gracias. Shumë faleminderit. Buenos días a todos presentes, especialmente mirëdita dhe njerë gjithve. A la Fiscalía, autoridades falenderoj prokurorin dhe autoritetet të policore. Resumida, el cibercrimen no tiene fronteras. Me pak fjalë, krimi cibernetik nuk ka kufi. La forma de combatirlo, por un lado, es la pedagogía, enseñar a la gente cómo. Forma kryesore për ta luftuar është pedagogjia. Do të thonë ti mësojmë njerëzit se si mund të luftohet ky krim. Y por otro lado, siempre que se ha cometido el delito, dhe gjithmonë nga ana tjetër kur kemi krime të kryera, duhet të luftojmë. Y luchar más allá de las fronteras. Bile edhe jashtë kufive të vendeve tona. Aquí Eurojust con la Fiscalía ha tenido un papel muy relevante. Tu Eurojusti me procurorin ka luajtur një rol të veçantë para poder coordinar el gran número de países que había en este caso. Në mënyrë që të arrinte të koordinonte punën e shumë vendeve. Y finalmente decir que las víctimas en este caso de España. Dhe në fund u arrit që viktimat në rastin tonë që ndodhin në Spanjë tendrán siempre a su policía y de esta manera a toda la policía. Do të kenë në krah policinë e vendit tyre dhe gjithashtu dhe policinë e vendeve të tjera duke luftuar këtë lloj krimi që për të cilin u bën viktimë ata. Gracias a todo el mundo. Faleminderit edhe një herë. Zotin Akuçi, doja pak më shumë detaje në lidhje me qenë se është prokurori i qështjes. Detajes ja ke se këtë skalbetasë.